Bueno, bienvenido, muy buenas noches a una transmisión más de Pasión por el Taekwondo y las Artes Marciales, transmitido por Radio Capital. Programa número 60 y pico, ya me perdí la cuenta de cuánto programa. Ya lo pondremos en orden a esa temática. Hoy tenemos programón, ¿sí? Veremos si nos podemos comunicar con la profesora Susana Bedia de Jujuy. Hoy, supuestamente, si no nos traicionan las cuestiones tecnológicas, vamos a andar por todo el país. Tenemos a la maestra Susana Bedia de Jujuy, de estilo ITF, de séptimo dan, hace muchísimo, una de las precursoras del taekwondo jujeño, que nos va a contar un poquito cómo están las cosas ahí brevemente. Después tenemos en el bloque con Luciano Papaterra a Yelén Cava, sexto dan de taekwondo ITF, campeona mundial, múltiple campeona, amante de los tul, que le dicen ellos. Después tenemos a un consagrado histórico, el maestro Jorge Cabrera de la provincia de San Luis, un histórico que se sabe todo, y nos va a contar un poco de las instituciones en las cuales se ha hecho miembro y está cumpliendo alguna función, en la cual ha tenido alguna gentileza para con nosotros, en especial para conmigo. Y después, bueno, un indiscutible, un reconocido practicante del taekwondo, un gran maestro, el señor Manuel Chamorro, un histórico también, es competidor y nos va a contar, está pasando un momento, está transitando un momento con el COVID, que gracias a Dios parece que lo está superando y bueno, nada, vamos a tratar de sacarle lo que más podamos en su momento de transmisión o de diálogo, todo sobre esto de que se pasó la bonaerense. Armó un estilo propio, o sea, salió del COVID y viene potenciado el maestro Manuel Chamorro. Bueno, después tenemos unos videitos, como siempre, para casos de emergencia como este que no se está presentando todavía en la maestra Susana Bedia, que está, la tenemos ahí, porque vamos a entrar con todo, de entrada, porque tenemos muchísimo material, en cuanto nos dé lo que es la red, que ya está. Nosotros vamos a arrancar ya con la transmisión directo de la provincia de Jujuy, la transmisión. Bueno, les cuento que vamos a cuidarnos un poco más. Esto está bastante complicado. Cada vez hay más descontrol y... Pero suerte que los profes se siguen cuidando y cuidando a sus alumnos, y está muy bueno que, a pesar de todas las restricciones, sigan esforzándose para la práctica personalizada, para mantener viva nuestras actividades deportivas y marciales. Por lo pronto, cuando me diga el operador, arrancamos ya con Susana Bedia de Jujuy, que tiene muchas ganas de contarnos cosas, muchas ganas de contarnos. Y bueno, le vamos a mandar saludos a Natalia Beatriz Bertolotto, a Andrés Serchi, gracias por los saludos, y vamos directamente con Jujuy, cuando usted diga, no, maestro, arrancamos. Ahí vamos, ¿me escucha Susana? ¿Susana, me escucha? Hola, buenas noches. A ver, no tengo audio acá. ¿Será? ¿Me escucha, Susana? Sí, yo sí. ¿Ustedes? Lo escuchamos perfectamente. Te está viendo toda la República Argentina. Hola, buenas noches. Muchas gracias. A ver, cuéntenos, ¿desde dónde nos está hablando? De San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia de Jujuy, a 1700 kilómetros de donde están ustedes. Exacto, una de las provincias, no es una, es la provincia andina más hermosa que hay en el norte argentino. Claro que sí, señor. Jujuy e Ushuaia son las dos provincias más hermosas de la Argentina, las otras también. Las otras también son muy lindas, tenemos un país bellísimo, pero Jujuy tiene... Pinceladas que nos dio el señor especiales.
Sí, tenemos la paleta de los siete colores, tenemos, bueno, Purmamarca, ahora el Cerro Hornocal, con que el sello de nuestro gimnasio tiene 14 colores, y bueno, los de Maimará. Usted también conoce bastante nuestra provincia, ¿verdad? Sí, señor, soy un enamorado de la provincia, ni hablar. Claro que sí. Bueno, coméntenos un poquito, ¿dónde están trabajando? ¿Cómo están pasando esta transición pandémica? ¿Qué trabajo está haciendo usted ahí? Y bueno, acá volvimos después de la cuarentena. Al principio no nos animábamos mucho, después, bueno, finalmente nos animamos y empezamos, creería en noviembre, finales, y bueno, hoy estamos con un grupo de 6-7 niños pequeños, de 3 a 10 años, y después tenemos adolescentes, que más o menos son 20, entre adolescentes y adultos. Bien, un número importante, un número muy importante. A ver, ¿quieren dar un paneo con los chicos ahí, que manden un saludo a la familia? A ver. Digan hola, buenas noches. A ver, ¿alguno se quiere presentar? Pobre, tan nervioso. Bien, bueno, buenas noches, chicos. Un saludo grande de Buenos Aires a todos ustedes. Cuéntenos, Susana, ¿hace muchos años que está usted ejerciendo la actividad en Jujuy? Sí, algo así como 45 años. Algo así, no es poca cosa. Pasaron tantos años, es mucho más de la mitad de mi vida. Así bueno, que, o sea que ya lo tomaste como un estilo de vida, no podrías dejar nunca de practicar. No, los que somos, viste, de la primera parte, el taekwondo marcial, no he visto sinceramente a nadie que realmente haya dejado. Aun cuando no pudieran venir, sigue siendo taekwondista de por vida. Sí, es un evangelio tremendo la actividad nuestra, es fantástica, por eso soy un apasionado del taekwondo, sin indiferenciar WT o ITF. Bueno, ITF alguna vez fuimos todos, yo también, cuando era chico fui ITF, ¿no? Después se dividieron. Claro, yo cuando empecé no existía la diferencia en WT e ITF, creería que era por el año 72. Después, cuando se dividieron, en realidad fue... Yo no podía salir de la provincia porque era una niña y mi papá no me dejaba, entonces yo me quedé con el cinturón azul. Y después prendí con Han Chan Kim, con Anson Choi para verde en Salta. Y después mis compañeros emigraron, porque bueno, ellos eran varones, iban a trabajar a Buenos Aires y graduaban. La cosa es que volviendo esos de allá, graduamos todo de rojo y con un C, doble T. Después volví de nuevo a graduar, pero ya con ITF, con Pedro Florindo, y después para negro con Azucena Sorzón y Javier Dacá, y bueno, y así. Hasta claro, tal cual. Ah, mire, le tomó Gups, el maestro Choi de aquella época. Bueno, a mí me tomó los danes, me los tomó el maestro Choi a mí. Bastante duros fue. Bueno, y actividades, más que la clase, no están realizando por el momento. Y no, porque no se puede. O sea, nosotros ahora con el tema del segundo rebrote, gracias a Dios no nos enfermamos, estamos bien. Tenemos un lugar muy bueno donde podemos mantener la distancia social, porque tenemos un lugar al aire libre y a la vez tenemos un salón como este que está bajo techo. Y eso nos permite, tenemos 120 metros cuadrados de piso alisado, pones el piso de goma arriba y se practica muy bien al aire libre. Pero es un espacio grande, en pleno centro, entonces tenemos lo que nos hace falta, baño,
techo por si llueve o hace frío. Y bueno, bien, vamos, o sea, bien, que están bien, pueden ir a practicar tranquilamente todos los chicos de Jujuy ahí, que no hay ningún problema. Cuentan con todos los servicios estructurales que se necesitan. Sí, sí, tuvimos mucha suerte con el espacio físico. Tenemos una persona muy importante acá de la provincia de Jujuy, a la que conocí hace muchísimos años, en el año 94, y ella entendió lo que era el taekwondo, entonces siempre ha apoyado cualquier actividad esta que tenga que ver con el taekwondo, y con el taekwondo por ahí, quizás con el taekwondo mío, que bueno, me quiere mucho una hija, entonces siempre me ha apoyado y siempre estamos bien, gracias a Dios. Así que eso nos permite, nos cede el lugar y acá podemos desarrollar el taekwondo que queremos. Ahora porque está oscuro, pero tenemos, por ejemplo, un espacio de tierra de 12 metros por 10 que lo vamos a plantar. Plantamos, pero no somos agricultores, así que nos fue no muy bien en la plantación. Los caracoles entraron, se comieron todos los pimientos. Lo que sí dio fue calabazas, así que en la próxima siembra, que es ahora en mayo, finales, junio, nos vamos a convertir en productores de calabaza. Bien, muy bien. Eso está bueno, buenísimo. Los chicos, más allá de las técnicas de defensa, hacer un trabajo social en la cual uno le va dictando algunas herramientitas, como la huerta, me parece fantástico, ¿no? Usted que tiene esa posibilidad. El lugar donde usted está enseñando, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Un club, un instituto? Es una huerta porque tenemos acá un lugar que la idea es donarla, o sea, que los chicos se lleven a la casa las verduras y donar a un lugar donde tenemos gente en situación en calle, aquí justo al frente, y a ellos les dan de cenar y les dan el desayuno, así que la idea también es colaborar con ese espacio que contiene a las personas en situación de calle. Bueno, entonces vos estás haciendo algo más que taekwondo, estás haciendo acción social, estás haciendo actividades sociales. Sí, pero viste que el taekwondo es mente, cuerpo y espíritu, y se basa en 5 principios: cortesía, integridad, constancia, autocontrol y espíritu luchador, no solamente en el gimnasio, sino a las 24 horas de cada uno de nuestros días. Y seguramente cuando tomas muy en serio estos principios y valores, vas a tener una vida más plena, ¿sí? Y eso hace que, bueno, que los chicos entiendan lo que es la solidaridad, la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y demás. Ahora, si no te parece mal, me gustaría que hables con ellos. Yo ya he hablado un montón. No hay ningún problema. Vamos, mándeme los chicos. Ahí están. Vamos. A ver, el rojo ese, el rojo, ¿eh? La de Franco, el cinturón rojo, dice. Bien. A ver. Franco, yo soy alumno y ayudante de Susana Estervedia, que es mi safirín. Yo soy cinturón rojo. Estoy con ella desde que tengo 14 años. Ella fue la que me enseñó el taekwondo y me enseñó que el taekwondo no es solamente un arte marcial ni tampoco un deporte. El taekwondo es un estilo de vida que forma a la persona a través de los principios y el esfuerzo de cada uno. Ahora quiero presentarle a mis demás compañeros. Preséntense, por favor. ¡Vamos, sin miedo! A ver, de remera roja, ¿cómo se llama? ¡Uy, se tildó! ¿Qué pasó? Bueno, a veces pasa ese tipo de cosas que se tilda, ¿no? Pero bueno, veníamos bien. Ahí lo vamos a reconectar para que esto salga perfecto, como sale siempre. Pero bueno, veníamos bien. Es qué importante el taekwondo, por dónde puede entrar en la vida de todos, no solamente es una actividad como sobrepasa
la conducta deportiva, sino en la parte marcial, cómo se involucra en lo social, como la, sí, como la maestra Susana, que hace, ahora está armando, proyectando armar una huerta, está proyectando cómo distribuir todo las cosas que se vayan generando en esa huerta para ayudar a sus alumnos, para que ellos puedan armar una huerta en sus casas y puedan ser asistidos a un centro de gente de situación de calle para que poder prestar una situación solidaria. Me parece fantástico. Y bueno, el saludo a Guillermina, ¿sí? Un gran abrazo a Guillermina, aprovecho que estoy acá leyendo, a Gastón González, que manda saludos, buenas noches Gastón, a Sebastián Ramos, Natalia Beatriz Bertolotto, gracias corazón, Andrés Serchi, gracias cabeza, bueno, gracias a los chicos que están acompañando por el chat. Y bueno, vamos a tratar de ver si nos podemos ir conectando de nuevo con ella. Porque nos pareció interesante que se conecten los chicos. Nos pareció piola, nos gustó bastante. A mí me gustó esto de que los chicos se conecten. Me pareció lindo. Así que bueno, ella ya me había dicho antes de arrancar que estaba teniendo problemas con la conexión. Pero bueno, nada. Vamos a ir viendo lo que podemos hacer. Si queremos, podemos ir al video 1 hasta que logremos la reconexión, si podemos. Pero le vamos a presentar un videito de unos minutitos, a ver si de repaso no hacemos aburrida la espera. Técnicas del puncé, las técnicas del puncé que usamos en forma o en tool, llevado a la técnica de defensa personal, ¿sí? Son esos movimientos que parecen tan frío, tan tenso, que no dicen nada para algunos que no entienden, pero lo que entendemos, le brindo ahora este videito para que vean cómo lo podemos aplicar en las luchas de defensa personal. Vamos, maestro, con el video número 1. Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. Everything.
Buenísimo el video, ¿eh? La verdad que lo había visto en pantalla grande, pero acá está la pantalla más grande. Fantástico. La calidad de las imágenes son al, bueno, son al maqui, muy interesante. Bueno, le vamos a decir a Luciano Papaterra, a ver si justo en el momento que se conecta se pudiera conectar Susana Bedia. Vamos a tratar de prepararlo mejor porque me gustó la participación de los chicos, me pareció lindo. Vamos a reconectar todo esto. Bueno, le vamos a ir diciéndole a Papaterra que se vaya conectando para que empiece a desarrollar su bloque, ¿no? De invitado. Como suele pasar a veces, uno cuando está desarrollando una actividad, a veces se cuelga todo, pero bueno, nada, ahí ya vamos a entrar. Lo que tiene para presenciar Luciano es a Yelén Cava. A Yelén Cava va a presentar él, le va a hacer una nota a él. Es ITF, sexto dan, campeona múltiple mundial de formas. Y es múltiple competidora. ¿Entró? Bueno, métalo nomás. Cuando usted diga nomás, ahí apareció Luciano. Y bueno, él nos va a contar un poco. Luciano está en Mar del Plata y nos va a contar todo el desarrollo que está viniendo en su escuela con esta gran competidora de ITF, ¿eh? De ITF. Muy, muy buena competidora. Así que, Luciano Papaterra, muy buenas noches. Osvaldo, querido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha bien? Acá no tenemos volumen. Ahí estamos. A ver, háblame. Hola, hola, ¿me escuchás? Espectacular ahora. Si no escuchás bien, no es que mi voz no sea la de un locutor, sino que sale mal el audio. No, es que yo a veces pienso que le pido tantas cosas al locutor, que pienso que es un pulpo, ¿viste? Y tiene que... Vos lo sabés, vos también sos operador. Te piden 20 cosas a la vez, vos tenés dos manos, ¿viste? Y yo empiezo a pedir, dale. Me ha tocado correr por un pasillo y hacer dos funciones a la vez durante el noticiero. Y bueno, computadora la otra. Bueno, recién estábamos hablando con una profesora de ITF, no sé si usted estaba siguiendo el programa... La estaba viendo, qué lindo trabajo que hace, un trabajo social muy bueno, los chicos los vi ahí enganchados. Qué lindo también que en un país tan grande como el nuestro podamos mostrar el trabajo que se hace en el norte argentino, que me falta conocerlo, algún día voy a ir y capaz que la puedo visitar ahí a la maestra. Pero qué lindo que podamos ir, ¿no? Desde Ushuaia a La Quiaca, como dicen muchas veces. Sí, se nos cayó la transmisión porque ya no había dicho que estaba con mala señal ella. Pero bueno, porque inclusive teníamos la participación de los chicos, pero vamos a reprogramarla para hacerla de vuelta. Porque algo que soy yo es, soy cabeza dura y lo voy a hacer. Bueno, escúcheme, ¿qué nos trae ahora? ¿Quién nos trae ahora usted? Hoy le traigo a una campeonísima, una excelente compañera, Yelén Cava,
que bueno, cuando yo ingresé a la ITF, ella justo estaba en el mismo examen rindiendo para sexto dan. Ya de sexto dan es una persona que hace una pila de años que compite y que enseña taekwondo ITF. Es un referente dentro de la escuela cuando tenemos dudas sobre los tules, porque creo que después del maestro Yapunzik y un par de avanzados más que hay de alta graduación, viene ella por su forma de trabajar con las formas, y aparte que enseña en muchos lugares, tiene muchos doyan a cargo. Ayelen es una persona que tiene mucha experiencia competitiva en el tema, por lo cual le vamos a poner a desasnarnos un poco cómo es la competencia de tules, que tiene cierta diferencia con las competencias de Pumse que estamos acostumbrados en WT. Se trabaja de a dos competidores a la vez, hay también trabajos grupales en formas, y bueno, ella nos va a poder contar mucho más cómo se puntúa, cómo se trabaja, y bueno, esperemos que a ver si se conecta y le vamos a hacer todas las consultas habidas y por haber. Bueno, le vamos a preparar la presentación que auspicia esta gran competidora. Mire, 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 con toda la parafernalia. Después no diga que no lo hago quedar bien a usted. Una empresa seria y con trayecto y con historia, como es la empresa Fusion. Auspicia. Tengo todavía un Dobok Fusion ahí de mi época WT guardadito para cuando salga. De claro, fue el último que te compraste. Que me hagan descuento la próxima. Sí, señor, hay descuento para instructores que compran, ¿eh? Ahí tenés que estar anotado. Bien, antes de que salga Ayelén, que ya está en línea de espera, vamos con la presentación que auspicia el bloque Fusion para todos nosotros. Fusion, la marca líder en Argentina. Fusion te provee todo lo necesario para la práctica del taekwondo y las artes marciales. Listas de precios al público e instructores registrados ya disponible. Fusion, la tendencia marcada por una empresa seria que invirtió en tecnología para prestar el mejor servicio de producción y así brindarte productos líderes en el país. Fusion, la marca elegida por vos. Fusion auspicia pasión por el taekwondo y las artes marciales. Ahí está. No puedes decir que hemos hecho una excelente presentación de una empresa seria. Así que vamos a darle, una vez que acomodemos las pantallas, un momentito, la entrada a la maestra Ayelén Cava, un segundito, que están acomodando los porcentuales de cámara, de pantalla. Ahí está. Ahí están acomodando. Ahí está. ¿Qué tal, Ayelén? Muy buenas noches. ¿Me escucha bien usted? Hola, buenas noches. Sí, yo los escucho. Muy bien, un gusto. Así que usted es compañera de este señor Luciano Papaterra. Así es. Compartimos el doyan. Bien, no sé por qué se ríe, Luciano, ¿qué tiene? ¿Cómo anda con los tú, el Papaterra? Que lo diga ella. No. Muy bien. No. Sí, es bien. Es un buen practicante, le pone mucho empeño. Bien. Bueno, lo dejo en manos de él. Cuando usted quiera, Luciano, le dice a Fernando, por favor, las fotos de Ayelén, y vamos pasando. Mientras tanto, le dejo la entrevista a usted, Papaterra. Tenemos 25 minutos de pura información ITF marplatense. Bueno, genial, muchas gracias. Buenas noches, Ayelén, ¿cómo estás? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá tuteamos, porque dentro de los llanos tratamos de usted, como corresponde con el protocolo. Sí. Perfecto. Aye, contanos un poquito, aparte, bueno, de todo lo que haces en el taekwondo, sos madre y esposa. Contanos un poquito cómo se compone tu familia. Sí, bueno, estoy casada, hace poquito cumplimos 15 años de casado, así que tengo dos nenes, uno de 13 y otro de 8. Dos varones. ¿Cómo se lleva esa interacción de ser la madre, la esposa y la profesora y la competidora fuera de la casa? Y bueno, viste, es como una balanza, viste, tenés que ir poniendo un poquito de cada lado, incluso, bueno, los dos nenes entrenan conmigo, así que ahí es mamá y es la profe, las dos cosas al mismo tiempo,
Pero no, bueno, creo que lo llevo bien. La verdad es que tengo mucho apoyo acá por parte de la familia. Mi marido siempre, nada, siempre me banca cada vez que hay un torneo. Bueno, no solamente para entrenar, para viajar. Bueno, vos lo sabes bien, viste, por ahí un torneo implica meses de preparación y después, bueno, viajar, el viaje, los días que tenés que estar afuera y, bueno, no es tan sencillo como algunos por ahí que no conocen creen, pero bueno, con apoyo se puede y está buenísimo. Claro, él me imagino que ya te conoció en esto. ¿Cuántos años llevas en el taekwondo? Sí, cuando me conoció ya entrenaba, ya era cinturón negro, ya daba clases, así que competía, sí, o sea que vino con el paquete, ah. Tuvo que aceptar, claro, sí, llevo 20, espera, que saco la cuenta, 24 años, bueno, sí, 24, sí, 24, así que bueno, sí, unos cuantos. Bien, bien. ¿Siempre con el taekwondo o practicaste algún otro estilo, algún arte marcial diferente? No, siempre con taekwondo. Empecé directamente con taekwondo ITF en la academia de Japunsik, con el maestro Alejandro Japunsik, y acá estoy. No, nunca hice otros deportes, sí, hice varios deportes, pero artes marciales, solo taekwondo, sí, solo taekwondo ITF. Perfecto, genial. Contanos un poquito cómo fueron todos esos años y si Fernando nos puede ir pasando las fotos por ahí de todos tus logros deportivos y actividades que has hecho, pero contanos, te conocemos mucho como competidora de tules, pero vos has competido en muchas modalidades, me imagino. Sí, bueno, en taekwondo y ITF, viste, podés competir en tules, en formas, en combate y en rotura, son los tres ítems, digamos, donde puedes competir, y dentro de la rotura puedes competir en rotura de poder o rotura de habilidad. Bueno, en los comienzos obviamente competía en todo, porque por ahí no en rotura, hacía forma y combate, o sea, tules y combate, y después me empecé a especializar más en lo que era la competencia de tules, y el último tiempo empecé a incursionar también en el tema de la rotura, competí varios, todos los por ahí no todos los torneos hay competencia de rotura porque lleva una preparación, la máquina, bueno, tiene otra complejidad, pero sí en los nacionales y en los torneos internacionales que hay, siempre que puedo trato de competir en rotura. Estoy un poco retirada ahora del tema del combate, pero sí me especializo mucho en el tema de las formas. Claro, una cosa, por ejemplo, que me encontré yo cuando entré a la ITF, por ahí diferencia del WT, está el competidor especializado en combate y él especializado en formas, y es muy raro que alguien entre a hacer las dos modalidades en un torneo. Sin embargo, acá me encontré en la ITF que es normal que un competidor entre a todas las modalidades que pueda en lo posible. ¿Eso a qué se debe? ¿A una cuestión de aprovechar o ya es costumbre en la ITF que cuando se entra a todas las modalidades? Supongo que tiene que ver también con, o sea, sí, es costumbre un poco que el que puede, bueno, compite en las dos modalidades, sobre todo en lucha y en forma. Yo creo que también tiene un poco que ver con la edad y con la categoría, ¿no? Cuando sos más joven o recién comenzás, bueno, es como un afán también un poco encontrar un poco el camino de qué es lo que más te gusta, ¿no? Entonces uno compite en todo, en forma, en combate. Y yo creo que con el tiempo uno va encontrando, digamos, como lo que más le gusta, y algunos, bueno, se especializan más en el combate y otros más en la forma. Lo que pasa es que tiene preparación totalmente diferente. O sea, si bien es la misma arte marcial, no es lo mismo prepararse para competir en tules que competir en combate. Es desde lo físico, lo técnico, lo estratégico, todo es como si fuese dos cosas distintas, la verdad es como decir fútbol o rugby, viste, bueno, sí, las dos las pateo con el pie, pero, o handball y básquet, es como que te necesitas preparaciones diferentes porque realmente tiene una cuota de fina, ¿no? Cuando hablamos ya de categorías altas o con competencias muy especializadas, necesitas mucho tiempo. Sí, me imagino. Ayelen, una de las cosas que te quería consultar, cuando uno ve las competencias de tules, ve que, por ejemplo, las que son individuales, pero
a diferencia por ahí de los punces de taekwondo WT, le comentamos a la gente de la WT cómo es, ingresan de a uno, acá en la ITF no, se ingresan dos personas a competir y se elige la mejor de las dos, no es que se puntúa por separado. ¿Nos contás un poquito cómo es eso? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo trabajan los dos a la vez? Porque lo primero que me llamó la atención es que se chocaran esas dos personas, porque en un momento como que se cruzan. ¿Cómo es todo sí, eso? Bueno. Bueno, eso es preparación, porque si te chocás, te descuentan puntos, o sea, vos tenés que saber, nada, hay algunas formas, algunos tours que tienen unos diagramas bastante extensos o que se desplayan mucho, y entonces, bueno, muchas veces en esa categoría puntual, por ejemplo, en cuarto dan hay una forma que tiene un diagrama en donde va mucho hacia los costados. Es una forma complicada para competir porque te puedes chocar con el compañero. Pero bueno, por lo general uno ya sabe o le pregunta al compañero antes con qué forma vas a competir o algo. De todas maneras, sí, como decís vos, se entra de a dos, es un sistema olímpico, o sea, el que gana sigue, continúa, y el que pierde, queda fuera. Y hay dos formas, o sea, competís con dos tules. Uno que es a bolillero, es designado, y otro que es por elección. Así que bueno, primero viene la forma designada, que es la designa la mesa a través de un sorteo, y después que terminas eso, se evalúa, los jueces tienen una hoja, digamos, donde van puntuando, por ejemplo, el diagrama, el equilibrio, el ritmo, la belleza, el poder, bueno, un montón de ítems. Se hace la segunda vuelta con la forma la que elegiste vos para prepararte, y se vuelve a puntuar, y en ese caso, bueno, se da un puntaje final, ¿no? El competidor ganó la primera ronda con la forma designada, y este competidor ganó la forma de elección. Bueno, entonces ganó el competidor, es rojo o azul, ¿no? John Hon. Y bueno, y se hace siempre por una elección, o sea, por un movimiento de manos, ¿no? O sea, las manos están así, los jueces siempre ponen la misma mano arriba. ¿Qué tres jueces son? Son tres o cinco, dependiendo del torneo. Bien. Por lo general en los torneos más chicos, los nacionales más chicos, son tres, y bueno, y en los internacionales, bueno, algunos nacionales muy importantes que pueden ser clasificatorios o algo así, se intenta poner cinco, sobre todo en las categorías más avanzadas. Y bueno, y por ejemplo, si yo considero que el competidor que está a mi derecha es el que tiene que ganar, porque en las tarjetas le corresponde, levanto esta más. Y si es el otro más. No, por lo general no hay empate, siempre hay uno de los ganadores, y aparte como son cinco jueces o tres, al ser impares, nunca te da que los jueces pueda haber dos y dos, o sea que haya una posibilidad de empate en los jueces. Bien, 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 bien. Siempre se usa la modalidad de gritar el nombre de la forma al final, como cuando sí. La gente... Eso es todo, sí, un problema. Cuando... A veces a la gente que uno se mata haciéndola todo bien, llega al final, por dentro uno dice, la hice, cuando gritamos el nombre de otra forma y ahí nos queremos matar directamente. ¿Eso pasa en las competencias? ¿Alguno se equivoca por los nervios? Sí, sí, puede pasar. Bueno, eso es uno de los errores posibles. O sea, vos cuando haces los tules tenés diferentes tipos de errores. Errores leves, errores moderados, errores graves, ¿sí? Uno de los errores es, decir el nombre de otra forma. Sí, puede pasar. Suele suceder. De todas maneras, por lo general, como uno prepara una de las formas, es como que la preparás y la entrenás y la entrenás y la entrenás. Obviamente entrenás todas porque tenés una que es designada, pero tu fuerte es esa. Puede suceder en la prioridad en la designada. Es raro que pase en la forma, la elección, porque, bueno, la haces un millón de veces. Entonces es como que lo vas entrenando un poquito más. Yo he visto en algunas competencias, no sé si de la línea nuestra de ITF, que algunos hacen como una especie de marcha al ingresar o hacen algún movimiento raro. ¿Eso qué viene a hacer? ¿Por qué se hace? Eso es en la competencia en equipo, porque vos tenés la competencia de formas, de tules, puede ser individual, que es, bueno, es para todos, y en equipo. El equipo puede ser en torneos donde hay competencia en equipo, ¿no? Que por lo general es por escuelas.
o en competencias internacionales donde el equipo representa al país. Y entonces, además de la competencia individual, ya sea de forma, de lucha o de rotura, además está la competencia en equipo, que es exactamente igual, en forma, en lucha y en rotura, por el equipo, y en el caso de la forma, el objetivo es hacer todos en forma sincronizada. O sea, son 5 competidores, hay equipo femenino, equipo masculino, 5 competidores, y bueno, lo que se evalúa principalmente es la coordinación y la belleza de todos, de los 5 al mismo tiempo, y que no haya desfasaje de tiempo entre los movimientos. Entonces, bueno, cuando se ingresa, si bien no se puntúa, o sea, eso no afecta a la calificación, o no debería afectar a la calificación del desarrollo del tool, ¿no? Cuando están los 5 haciendo, siempre es como un adorno que se le pone en realidad en el ingreso, y que suma al criterio subjetivo del juez, ¿no? Porque, bueno, hay una cuestión de gusto también, o sea, hay cosas que hay que seguir, por ejemplo, el poder, la coordinación, bueno, un pequeño puntito que tiene que ver con el gusto personal del juez que está eligiendo. Ante la igualdad en cuanto a técnica, que vos ves dos equipos y decís, la verdad que los dos son excelentes, eso puede llegar a influir. Y entonces es como un adorno que se le pone, ingresan todos juntos y hacen, por ejemplo, una marcha, como lo que hiciste vos, lo decías vos, o hacen determinados movimientos para acomodarse. Por ejemplo, nosotros hemos competido en equipo, ¿no? Entonces vos ingresas en fila y vos tenés que llegar a la formación, porque no competís uno al lado del otro, por ahí uno va más adelante o lo haces en diagonal. Entonces, para llegar a esa formación no lo haces caminando, lo haces con determinados movimientos, todo sincronizado. Siempre el objetivo es que sea sincronizado. Yaye, te pregunto un poco para cerrar este tema. En el taekwondo WT, digamos en los PUMSE, a veces está muy discutido que no se hace de la forma tradicional para competir, sino que se busca más altura con las patadas y eso. En el caso del ITF, ¿se respeta la forma tal cual o también se buscan algunas patadas más alturas para lograr más puntaje? No, mira, cambiar la altura de la patada es un error. Es un error leve, pero es un error. Entonces eso te descuenta puntos. Obviamente, por lo general las patadas son lo que nosotros llamamos al hombro, ¿no? Nunca son al cielo, ¿no? Como para hacerlo gráfico. Pero, por ejemplo, hay patadas que son bajas, porque en la forma, en su creación, en la enciclopedia del taekwondo, donde está escrito movimiento por movimiento, dice que es una patada baja, porque por ahí la aplicación del movimiento es para hacer un ataque a la zona genital o algo, entonces es baja. Si vos la haces alta, estás cambiando el diagrama de la forma. Nosotros respetamos a rajatabla el diagrama. Si un competidor lo quiere hacer más alto para causar un efecto mayor decir, uy, qué lindo, corre el riesgo de que el juez le baje punto, porque en realidad está haciendo un cambio en la altura de la patada. Bien. Es como que yo cambio la altura de la técnica del puño, ¿no? Yo hago un puño medio y digo, ay, pero a mí me gusta más como queda alto, porque se ve más lindo. Si lo cambias es un error del diagrama. Sí. Sí, hay una diferencia por ahí de criterio entre lo que es, acá se busca lo tradicional como dice el libro, y en el caso, bueno, de lo que vemos en competencias WT, no, de repente las patadas se buscan con mucha altura y de repente se baja puntaje por un lado por no seguirla, pero se le da más puntaje por buscar esa altura. En este caso no se busca eso, tiene que ser fiel al modelo original. Exacto. La patada tiene que tener fuerza, tiene que tener equilibrio y tiene que tener técnica. Si vos tenés esas tres cosas, no tenés necesidad de cambiarle la altura. Bien, bien. Y tenemos también que respetar algo que se llama las mociones, que es una respiración que se va generando con los movimientos. De acuerdo a una respiración se hacen uno o dos movimientos, a veces continuados, conectados. Contanos un poquito cómo es eso para la gente que no conoce. Bien, las mociones son las diferentes formas de mover el cuerpo, y eso va acompañado con la respiración. Vos sabés que en Taekwondo ITF nosotros tenemos una exhalación, que eso es para generar mayor poder, porque
contrae primero la zona del abdominal, que son los grupos musculares mayores, y son los que permiten generar mayor poder. Es, hay cinco diferentes. Bueno, una es la normal, obviamente, después tenés una moción lenta, que esa siempre es la que llama la atención, ¿no? Porque la moción lenta pareciera como que uno hace la aplicación, como que la aplicación del movimiento fuese lento. En realidad, lo que se busca es la belleza del movimiento y el perfecto balance del cuerpo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que llegue el pie, la mano, la respiración y la vista en una acción perfectamente coordinada. Entonces, conseguir eso es muy difícil, lleva mucho tiempo de práctica, porque vos imaginate que tenés que coordinar un movimiento para que llegue prácticamente todo junto. Entonces, el objetivo no es hacer el ataque o la defensa lenta, ¿no? Como aplicación, no es que si me atacan yo lo voy a hacer lento, sino, no nos olvidemos que esto es un arte, arte marcial, y la belleza que uno demuestra cuando hace un tool tiene que ver también con lo que, o sea, con la belleza de lo que nosotros estamos practicando, ¿sí? Por eso yo siempre le digo a los chicos, a mis alumnos, le digo, esto es un arte. Cuando hablamos de arte, hablamos de una pintura, hablamos de una obra musical, ¿sí? Hablamos de algo que tiene que agradar, tiene una belleza, y esto tiene que ser igual, ¿sí? Sin salirnos del diagrama original, pero cuanto más bello y más exacto es, digamos, y eso es lo que te marca una diferencia a la hora de competir. ¿Y es solo estético o también lo sentís vos cuando lo haces? Porque uno dice, a veces sí, hago el esquema, lo sigo, pero hay una parte en la forma que uno, digamos, ya lo empieza a sentir. ¿Cómo lo sentís vos cuando lo haces? ¿Sentir en qué sentido decís vos? Es una calma, te metes hacia adentro de la forma y penetras. Bueno, a ver, yo en lo personal, a mí es como que me permite abstraerme un poco de la realidad, no de la realidad en la que estás en este momento, sino de todo el resto, ¿no? Del trabajo, bueno, es muy difícil hoy en día poder salir, sacar tu cabeza del trabajo, de las responsabilidades, de preocupaciones, bueno, de un montón de cosas. Y la verdad es que cuando uno hace la forma necesitas una concentración 100%. Imagínate que hay una forma que tiene 72 movimientos. O sea, si no estás concentrado al 100% y tenés que estar concentrado en eso. O sea, persiana de trabajo, pum, abajo. Persiana de ocupaciones, abajo. La cabeza va ahí. Y eso está buenísimo porque uno cuando termina, o sea, mientras estás haciendo estás pensando en eso, nada más que en eso. Me parece que es súper difícil lograrlo, pero cuando uno lo logra es recontra satisfactorio poder decir, bueno, me concentré solo en esto, bueno, nada. Lo disfrutás y te da una satisfacción empezarla y terminarla y saber que la hiciste bien. Es muy difícil describir las sensaciones, pero sí, básicamente yo creo que es disfrute, sí. Valle, para cerrar, porque ya Osvaldo me va a pedir el bloque. No, lo que quería, no sea tan malo. Yo quería aprovechar el material, después que me rompió el WhatsApp, usted, con el material suyo, con 48.000 fotos y 35.000 videos. No, a mí me pidieron fotos y yo mandé todo lo que tenía, pero bueno, se suponía me imagino, arriba, hacer una selección. Después de tantos años debe tener una biblioteca de video y de fotos, lo mínimo. Y es muy importante. Son todas geniales. A Yelén, lo que usted decía, hace falta un ejercicio de muchos años. Esto es lo que nos decían en casa. Los problemas, déjalo en la puerta de casa cuando entras acá. Macana, es un ejercicio, y más, lo sabés vos, con todo el rol que cumplís como practicante, como instructora, como mamá, como mujer. Tratar de sacarse el saco de cada habitué, de cada rol que uno desempeña, porque todos los roles que he nombrado son distintos. Entonces, lograr lo que vos decís es muy importante, tanto en la competencia de tool, más en las competencias de lucha, que tiene un gasto extra con la exigencia física y psicológica,
y me parece que es un ejercicio que se logra con los con muchísimos años, pero una vez que lo lográs, como decís vos, poder apartar todo eso y poder enfocarse, el enfoque de cada situación, es buenísimo, es algo espectacular. No te afecta a las demás cosas, a las decisiones o a lo que vos vayas a hacer con un motivo X en el cual vos tenés enfocado. Me parece perfecto lo que acaba de decir. Lo que quería decir, no las dejo hablar a ninguno de los dos, porque hablan mucho, los dos son de Mar del Plata. ¿Cómo se ve que son de Mar del Plata? ¿Cómo hablan, por Dios? Bueno, le vamos a ir pasando una fotito y la única que va a hablar va a ser a Yelén y nos va a contar más o menos rapidito, porque va a estar 2 o 3 segundos la foto y usted va a decir, esto en tal lado. Vamos, operador, con la foto de Yelén. Bueno, ese es el podio del Mundial de Argentina 2018, que salí campeona del mundo en formas de quinto dan senior. Vamos con la siguiente foto. Ahí estoy con el maestro Yapunzik en el Campeonato Mundial Abierto de Artes Marciales. Bueno, también conseguí 5 medallas en diferentes ítems. Ahí estoy con el maestro Yapunzik y mi amiga Noelia Rodríguez, que salió campeona del mundo también en forma de quinto dan, pero de adulta. Ella adulta y yo senior. Bueno, ahí estoy con compañeras de entrenamiento preparándonos para un torneo, Florencia Pasiaroni y Cintia Zaire, en equipo que hicimos de la escuela, de la Academia Superior de Taekwondo. Ese es el podio, en el momento del himno, que fue tremendo. Ahí estoy haciendo rotura de patada circular. Bueno, las maderas son encastrables, son de plástico, y ahí hay 3 maderas, son 3 pulgadas. Bueno, ahí estoy con el maestro Yapunzik, otra vez. Bien, ahí estoy en un torneo local con mis compañeros de competencia, Sergio Alderete, y el otro muchacho no me acuerdo porque era un invitado, así que te fallo con el nombre ahí. Ahí estoy rompiendo de patada de torsión, se llama Vituro Chai, es una patada que no hay en la WT, pega con el metatarso hacia el costado, ¿sabes? Para alguien que está a 90 grados tuyo. Eso es en el mundial, en competencia, ahí estoy competiendo con la primera ronda, la forma designada, que me tocó un mu, con la canadiense, estoy ahí. Eso es un torneo, es el torneo del ATT, es un torneo que se televisó por Deporte B, toda la secuencia de los torneos, ahí estoy compitiendo en forma. Bien, eso es en el mundial también, esa es la forma de elección. Ahí estoy compitiendo con la australiana, me parece. Bien, ahora vamos a pasar un par de videitos. Bien, eso es rotura, esa es patada de costado, yopchai, ahí había 4 pulgadas, esa es la máquina que sostiene las maderas y los jueces que levantan los banderines si está correcto o no. Ahí estoy compitiendo, eso es el mundial en Tecnópolis, es el área central elevada. Ahí estoy con la canadiense compitiendo, la primera ronda. Esa forma es mumu, es una forma de cuarto dan, fue una forma designada, fue la que nos tocó. Es una forma muy difícil, a mi criterio la más difícil de toda la línea ITF, por la dificultad que tienen las patadas y la cantidad de movimientos. Bien, ese torneo de Tecnópolis, ahí había venido el maestro, bueno, había venido de Corea, estaba el hijo del maestro... El maestro Choi, sí. Sí, no me salió el nombre. Sí, después, al otro día, o creo que ese mismo día, fueron a Costa Salguero y yo tuve la suerte de poder hacer una nota personalmente con un traductor
no porque hablan en inglés, y no, fue tremendo. Aparte, la que invirtieron en Tecnópolis fue una cosa impresionante, una pantalla gigante, iluminación, escenario, una cosa. ¿Cuál es el gran maestro Choi Jung-wan? Fue una cosa de loco, fue impresionante. Bueno, yo agradecidísimo, un honor, verdaderamente conocerla, Yelén, un honor conocerla. Se nota que sabe del tema, la tiene muy clara. Qué lindo que una mujer se exprese con tanta experiencia como lo ha hecho usted. Lo que estamos, sabemos cuando entra un alumno nuevo, lo ve caminar y nos dice, acá tenemos a alguien. Acá tenemos un producto que vamos a formar y lo vamos a despegar. Esto es lo mismo, escuchar a una profesora o un profesor hablar un ratito, nos damos cuenta con quién estamos hablando. Así que en esta primera vez que nos vemos, mi mayor respeto para usted. La verdad que es hermoso haberla conocido. Luciano, felicitación por su invitada, impresionante. Seguramente se va a repetir, nos va a seguir contando cosas, ¿no? Porque yo tengo una tonelada de preguntas, pero para no pasar en el bloque de Luciano, le voy a dejar que Luciano se despida de usted. Bueno, Yerén, nada más agradecerte por tu tiempo. Seguramente nos quedaron un montón de preguntas pendientes sobre tu trabajo, lo que vas a hacer en la actualidad, pero lo dejamos para la próxima, ya que ahora sos conocida de la gente que sigue este programa. Ya en la próxima seguimos con la actualidad, con lo que se viene, con lo que estás haciendo, con las clases tuyas y bueno, y cómo te tuviste que adaptar a todo este cambio que lo estamos adaptando todo por la pandemia. Así que queda pendiente la próxima nota, le pedimos a Osvaldo y seguimos con ese tema, si te parece. Dale, buenísimo, muchísimas gracias a ustedes y si cuando gusten, solamente me avisan y bueno, y nos volvemos a conectar. Hasta dale, luego, Lene, un gusto haberte conocido. Hasta luego. Igualmente. Bien, Luciano, ¿me acompaña con una entrevista ahora? ¿Usted se queda conmigo un ratito más? Me quedo porque acá está calentito. Bien, lo invito, ya entra, lo tenemos que ahí a Jorge Cabrera de la provincia de San Luis que nos acaba de mandar saludos por... Y vamos a un video uno, volvemos, vamos a una tanda publicitaria y ya entra el maestro Jorge Cabrera en el video número uno que lo tenemos preparadito. Ahí le muestro todas las publicidades que tenemos, Luciano. Adelante, adelante, vendamos. Algo hay que vivir. Academia Black Belt, director general Gastón González, alumno del Grand Master Nan Sun Choi. Te invita a su academia a practicar taekwondo, kickboxing, gimnasia deportiva y MMA recreativo. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Sus opciones son Círculo Italiano de Virreyes, Quintana 2856 o Guido Hispano 2828 en Virreyes. Academia Black Belt, tu mejor opción en Virreyes y San Fernando. Podés pedir tus informes de la Academia Black Belt al 11 54 92 25 82. Academia Black Belt, tu mejor opción. Confederación Argentina de Taekwondo, ente regulador del Taekwondo Nacional Argentino y nuestra entidad representativa en el mundo. Si querés ser oficial, la Confederación es el camino correcto. Tramita tus diplomas en CAT. Somos el camino oficial y correcto para el olimpismo. Confederación Argentina de Taekwondo. Somos el mejor deporte del mundo. Mutual de CAM, la mutual del artista marcial. Una entidad
cientos de servicios. Mutual de Cam, servicios médicos, capacitaciones gratuitas, certificaciones oficiales, proveeduría deportiva, turismo y mucho más. Búscanos en todas las plataformas o redes sociales o en nuestra página web mutualdecam.org. Mutual de Cam, la mutual del artista marcial, sponsor oficial de Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Fusión, la marca líder en Argentina. Fusión te provee todo lo necesario para la práctica del Taekwondo y las artes marciales. Listas de precios al público e instructores registrados ya disponible. Fusión, la tendencia marcada por una empresa seria que invirtió en tecnología para prestar el mejor servicio de producción y así brindarte productos líderes en el país. Fusión, la marca elegida por vos. Fusión, auspicia Pasión por el Taekwondo y las artes marciales. Te presentamos a Giorgio Boutique, exclusiva en Corrientes, Santo Tomé, Hipólito Yrigoyen 875, un lugar ideal para la compra de indumentaria y calzado, siempre a la moda, exclusivo. Giorgio Boutique, Hipólito Yrigoyen 875, en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Combat Diseño te sigue presentando sus zapatillas para artes marciales, un producto de alta calidad. Suela de goma especial pegada y cosida, lo cual te facilita la práctica en tu gimnasio de artes marciales o práctica al aire libre, evitándote torceduras de tobillo o falsos equilibrios, dejándote desplazar cómodamente todas tus técnicas de combate en colores blanco y negro. Zapatillas Combat, líder en el mercado argentino. Bueno, esta es una tanda nomás que hacemos durante todo el programa, porque tenemos las publicidades que salen a mi espalda, o si no, abajo, normalmente tenemos los famosos banners o zócalo. Y un videito a mi izquierda, o sea, a su izquierda de pantalla, a su derecha de pantalla, mirándolo de frente. Perfecto, bueno, ya tenemos en espera al maestro Jorge Cabrera de la provincia de San Luis, la cual nos va a dar unos minutos contándonos un poco de estas incorporaciones a entidades nuevas que, en la cual él pertenece y ha tenido gentileza para con nosotros, especialmente conmigo, por el trabajo dirigencial y periodístico que hacemos durante tantos años. Entonces, bueno, queremos saber en primera persona qué es lo que normalmente hace él. Así que, bueno, el maestro es parte del cuerpo de maestro de la Confederación Argentina de Taekwondo. Entonces, vamos a hablar, lo va a presentar este bloque, la Confederación Argentina, la publicidad promocional de la Confederación Argentina de Taekwondo. Vamos con esta promo y ya le damos entrada al maestro Jorge Cabrera. Confederación Argentina de Taekwondo, ente regulador del Taekwondo Nacional Argentino y nuestra entidad representativa en el mundo. Si querés ser oficial, la Confederación es el camino correcto. Tramita tus diplomas en CAT. Somos el camino oficial y correcto para el olimpismo. Confederación Argentina de Taekwondo. Somos el mejor deporte del mundo. Bueno, ahí estamos. ¿Eh? Qué presentación, ¿eh? Bueno, vamos ahora a ir colocando en pantalla. Maestro Jorge Cabrera, muy buenas noches, ¿me escucha? Luciano, ¿vos me escuchás? Buenas noches, Osvaldo, perfectamente. Ahí está. Ahí estamos. Tengo un delay entre la... Ah, se está tapando la boca. ¿No? No. Por eso no lo podía leer. Bien, ¿vos me escuchás, Luciano? Sí, perfecto, perfecto. Al maestro también. Buenas noches, maestro. Cabrera, ¿me escucha? Buenas noches, Luciano, ¿cómo está? Bien, bien, gracias.
Ah, hay un pequeño delay. Ah, ahí está. Fuerte y claro, Osvaldo Ramos. Está bien, es que yo me guío mucho por la pantalla y hay un pequeño delay con la provincia de San Luis. Parece que hay bronca. Bueno, viste, Luciano, cómo es esto. Tenemos que armar quilombo para hacer prensa, porque vos querés hacer cosas sanas y no salen bien. Entonces tenés que generar quilombo y la gente habla todo el día. No sabés lo que pasó, lo que dijo Ramos. Somos un programa federal. Tuvimos recién el norte con Jujuy, ahora estamos el este y el oeste, ¿no? El este Mar del Plata y el oeste Jujuy, del país. Vienen los extremos. Exactamente. Bueno, cuéntenos, Cabrera, en el poco tiempo que tenemos, ¿qué son estas entidades que usted ha incorporado a su vida? Y en una de ellas creo que es el presidente encima de una entidad extranjera. Sí, buenas noches para toda la audiencia, para todos quienes escuchan y ven el programa. Esto no es una sola entidad, Osvaldo. Vengo desde hace un par de años largos tomando las responsabilidades, porque, como bien lo has dicho, en el tema del hapkido, en las artes marciales taurianas en general, y particularmente a partir de, ya va a ser un año que estoy con ICAPA. ICAPA, que es la que con la que estoy trabajando en el tema de los reconocimientos a las diferentes personas que hacen a lo cotidiano del taekwondo, a lo que tiene que ver con la creatividad en estos tiempos muy particulares de pandemia, a todos aquellos que trabajan desde la empatía y desde los principios básicos de las artes marciales, a todos ellos estamos tratando de reconocer desde ICAPA, pero también tengo representaciones internacionales, como dije, la Federación Internacional de Hapkido, CETECAM, que está a cargo del maestro Chozón en España, el Club Cho, lo tengo como representación en Argentina también. No es una sola entidad, y esto me ha llegado de un modo inesperado, porque se me ha solicitado en cada una de las oportunidades que me haga cargo, en función del currículum que presento como practicante de taekwondo y de artes marciales coreanas desde hace ya muchos años. Luciano, no sé, ¿vos querés preguntar algo? ¿Se congelaron o me están escuchando? ¿O me están escuchando? Sí, te escucho perfecto. Luciano, ¿querés preguntar algo? Sí, maestro, ¿qué tal? Quería consultarle, ¿qué tipos de artes marciales estarían, digamos, incluyendo en esta asociación? ¿Todas artes marciales coreanas, como son, por ejemplo, el taekwondo en sus diferentes federaciones, hapkido, no sé, Chosun Musul, kumdo, haedonggumdo, ¿qué clases de estilos marciales coreanos son los que incorporan? ¿Y son todos coreanos o hay de algún otro país también? Bien, sí, efectivamente engloba el hapkido y taekwondo, que es lo más fuerte, lo más conocido, más que todo en estos ámbitos, ¿no? En estas naciones, en estos lugares. Pero dentro de lo que es ICAPA a modo particular, también engloba artes marciales que tienen como principio el fundamento de la práctica de la defensa personal, policial y militar. Por eso digo, es muy amplio el panorama que abarca, y son artes marciales que venimos practicando nosotros desde hace muchísimo tiempo, y en el principio de los tiempos
directamente no tenía nombre. O sea, se practicaba como artes marciales coreanas. Seguro. No escuché completamente la... perdón, Luciano. No, una de las preguntas... Luciano decía que no escuché completamente. Una de las preguntas, maestro, era las líneas, por ejemplo, de taekwondo. ¿Solamente la línea, digamos, WT Kukiwon, o también incorporaron gente de ITF, ATA o algún otro estilo que a veces hay algún taekwondo americano dando vuelta también? ¿Qué tipos de taekwondo son los que están incluidos? Bien, básicamente... Nuestro taekwondo de World Taekwondo Federation, así la denomino siempre, y me cuesta mucho nombrarla como WT porque no la reconozco así, a modo personal y desde el corazón, ¿no? Pero también incorpora la línea de taekwondo americano. Hay gente que hace ITF en una de las partes que toma esto, porque en realidad no es que... toma únicamente Kukiwon. Kukiwon es el más fuerte, pero luego también da entidad a otras instituciones, como las que acaba de nombrar usted, y otras más que, bueno, están alrededor del mundo, porque hay gente de Afganistán, hay gente de Israel, entonces tiene ciertos apéndices que también han sido incorporados, pero como propios o autóctonos de aquellas zonas, ¿no es cierto? Lo decía yo hace un rato. Por ejemplo, en mi caso particular, yo comencé practicando un arte marcial coreano, que el nombre es Subak, pero no Subakdo, como lo conocemos, sino Subak, seco. Entonces, en aquel entonces, cuando practicábamos esto, era en una institución ceñida a nada más que fuerzas policiales, militares y fuerzas de seguridad. Entonces no se practicaba taekwondo ITF, WTF, no se practicaba, no teníamos ese nombre. Estoy hablando en la década de los 70, en los inicios, ¿no? Pero bueno, va a cambiar todo, en fin. Pero ¿a qué voy con esto? Que engloba sin discriminar. Sin discriminar. Y en este caso no se contrapone con ninguna institución mundial, internacional, nacional, provincial, ni nada, porque en realidad lo que hace es generar una sinergia de trabajo en función de la promoción, de la práctica de este momento de la vida para encarar distintas situaciones como lo es la pandemia, porque de alguna manera nos prepara también para la vida, ¿verdad? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y cómo se desarrolla el trabajo de la organización con toda esta gente de diferentes estilos? ¿Qué tipos de eventos, digamos, llevan adelante? ¿Qué tipos de trabajos en conjunto hacen? Por el momento, tratando de algún modo establecerse como sedes en distintos países. Bien, si bien tiene una historia, tiene sede en Seúl, tiene sede en Nueva York, pero el trabajo de Kyunan Bai ha sido el de, al nombrarnos presidentes a distintas personas con cierta trayectoria, la intención ha sido ubicarlo en distintos países de manera tal que se haga conocido, sin perjuicio de que cada uno siga en su área practicando independientemente lo que hace. No hemos hecho eventos, como para decir, a modo conjunto con otras disciplinas, pero presumo que si en algún momento se hace, tendrá la característica de algún torneo abierto, u Open, como conocemos, dando la vuelta al mundo. Por tanto, pienso yo, por lo que he leído y por lo que he visto, que aún haciendo este tipo de eventos internacionales compartidos, van a haber áreas en las que va a ser
separadamente, taekwondo WTF, taekwondo ITF, y así sucesivamente, pero va a haber un área especial para aquellos que quieran dirimir fuerzas a modo de Open. Perfecto, perfecto. Ustedes, por ejemplo, esto es una pregunta que se hace frecuentemente cuando uno ve organizaciones que engloban varios estilos, se ven a veces que, digamos, gradúan gente o emiten diplomas. ¿Cómo es el trabajo en ese caso de esta organización? Bueno, en mi caso particular, yo no he diplomado a nadie todo este año que llevo, porque, a ver, en primer lugar me parece que debería estar organizando esa parte de examinación para lo que es lo mío específico, que es el taekwondo. Pero pienso que llegado el momento, lo que haría yo en forma particular sería presentar el currículum de cada uno de los de quienes se presenten a dar un examen o que pretendan una graduación de estas características de la entidad madre, y lo haría como presentación con el rango que ostenta en taekwondo, presentándolo de ese modo. Eso es mi criterio y es mi forma de trabajar. Jamás podría decir, bueno, presento a una persona de Kung Fu como quinto dan cuando ni siquiera sé cómo es un primer dan de Kung Fu. Lo que sí me atrevería a hacer sería lo que acabo de decir, es presentar, por ejemplo, al maestro Osvaldo Ramos, con su graduación dentro de la institución a la que él pertenece, reconocido por la entidad nacional, y a partir de ahí sí, pero no tomarlo a él con una graduación de octavo, noveno, no lo haría jamás. Yo justo le iba a pedir eso, ¿eh? Hablo por mí. Iba a pedir. Maestro, me conoce y... No, tenemos un delay de 4 segundos con San Luis, Lucho. Tenemos un delay de 4 segundos. Esta es la principal pregunta para el maestro, para los que pueden estar del otro lado imaginándose algo, entonces para aclarárselos cómo es la forma de trabajo, que es una forma de trabajo clara, sin cosas raras como las que podemos ver normalmente por ahí, ya sabemos, ¿no? Nos encontramos bastante seguido organizaciones que parece mueven de una forma extraña a la hora de diplomar gente o graduar gente. Le tiran diploma como si fueran caramelo. Sí. Bueno, para Cabrera, acá le manda un gran saludo desde acá de Buenos Aires, Gastón González, manda un saludo a... Gastón González le envía un gran saludo al maestro Cabrera y a toda la gente de San Luis. Muchas gracias, Gastón. Muy amable de su parte, lo recibimos con mucho aprecio el saludo, Gastón. Muchas gracias. Amigo de todos los días. Escúcheme, Cabrera, ¿cómo terminó, cómo sigue el tema de salud de su hijo? Bien, muchas gracias, Osvaldo, por preguntar. Matías, la verdad que se encuentra excelentemente bien, ha tenido un proceso de recuperación altísimo. Prácticamente, si alguien lo ve, no podría decir que alguna vez sufrió más de 30 intervenciones quirúrgicas hace año conmigo, trabajando, entrenando. Trabajamos mucho en la parte cognitiva. Trabajamos mucho en la recuperación de resetear un poco, de algún modo, ese cerebro aletargado. Y la verdad que los médicos fueron fantásticos y logramos el objetivo, más allá de los problemas que conocés, que fueron la parte económica. Pero que bueno, estamos saliendo adelante con eso también. Y agradezco la pregunta, Matías, está muy bien. Está muy bueno. Bien. Nos alegra mucho que haya salido adelante su hijo Matías, dado que, bueno, de alguna manera estamos vinculados, vio cómo son las raíces de las relaciones,
y del taekwondo familia acá. Bueno, acá hemos tenido profesores, que no es el mismo tema de Matías, pero están, ¿cómo están? Y para así ir cerrando es. Un poquito, dígame, ¿cómo está manejando el tema de la pandemia en San Luis? Bueno, en este momento hemos comenzado, una vez más, decía que en este momento hemos, una vez más, que en este momento las prácticas, ya pienso que el día lunes tendremos más o menos, muy complejo, ¿no? Porque se pierde gente, se pierde el entusiasmo, se genera un temor inusitado en las personas, habida cuenta de que la publicidad no es buena para esto, digo, la mala publicidad de esto, ¿no? Sabemos todos la seriedad que tiene una pandemia, pero se le ha dado una entidad que por ahí no tiene, y lo que creo es que lo más aconsejable es cuidarse cada uno a modo personal, evitando el contagio para justamente no contagiar. Bien, ¿te gustaría dejar un saludo, algo que quieras decir, un agradecimiento a alguien especial, Jorge? Pero estamos intentando realizar las actividades. Sí, en algún momento vos habías mencionado que soy parte del Consejo de Maestros de la República Argentina. Quiero dejarle un gran saludo a mis pares del Consejo Nacional de Maestros y felicitarlos por el trabajo que están haciendo, más allá de las palabras de algunos detractores, pero que nosotros seguimos un lineamiento muy particular, similar al que ejerce Cookie Won. Entonces, cualquiera que nos critique, nosotros en este caso, está también criticando el funcionamiento de Cookie Won Mundial. Y después, bueno, a María Neri y a Rodolfo, que no están, pero saludarlos porque siempre están en el programa y los veo, y mandarles un gran saludo a todos mis pares, mis colegas, mis amigos, y a todo aquel que actores, como el caso que vos hacías referencia a la enfermedad de mi hijo, y apareció un nadie ahí diciendo que era todo mentira. Ese tema lo vamos a desarrollar en otro momento, que tengo material para eso. Bueno, Osvaldo, cuando quieras, el que quieras, vos sabés que yo no le esquivo el bulto a nada, me gustan las preguntas ácidas, me gustan las preguntas fuertes, no tengo ningún problema. Lo sé, querido amigo, lo sé perfectamente bien a eso, así que, bueno, yo por hoy nada más te digo hasta la próxima, que muy pronto vamos a repetir esta charla. Debemos estar más conectados con las provincias. Esta pandemia nos abre un poco. Hoy estuvimos con Jujuy, estuvimos con Mar del Plata, estuvimos con San Luis, y vamos a dejarle este restito a la ciudad de Buenos Aires. Así que, mi estimado Cabrera, te mando un gran abrazo para vos y toda la gente de la provincia de San Luis. Gracias, igualmente, muchas gracias Luciano. Muchas gracias, maestro, un abrazo grande. No había tenido la oportunidad de... Cabrera, escúchame, no te vayas, una última pregunta. Contigo. Me pareces una persona muy... el respeto y el reconocimiento. Sí. ¿Qué te parece Luciano Papaterra? Me encanta gastarlo en la pantalla. ¿Qué opina de Luciano? Sí. Es lo que estaba diciendo exactamente recién. Agradezco la cordialidad, el respeto y el reconocimiento en las personas. Yo creo que son tres cuestiones básicas. Es una persona respetuosa, idónea, y creo que suma mucho a lo que hace el programa, porque conceptualmente tiene una muy buena idea.
idea de las preguntas. Me encantó porque separa el trigo. Bueno, nos cortó. Bueno, bueno, Papaterra. Le tengo escucho que pedir aumento, Ramos, para lo que dijo el maestro. Ya me tiene que pagar el triple, por lo menos. No, otra vez. ¿Vos también? No, pará. Pero hagamos un poco de trabajo. Laboremos un poco. Me hace acordar el último equipo que tuve. No laburaba ninguno, querían cobrar. Muchas gracias, maestro, por las palabras. La verdad que a uno que es un pobre instructorcito que está haciendo los primeros pasos, que un maestro de la talla de él hable, diga esas palabras, a mí me llena de orgullo. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, está bien. Bueno, vamos, está Chamorro, lo teníamos ahí. Lo tenemos a Manuel. Chamorro. No vamos a perder mucho tiempo, porque es muy verborrágico Chamorro, así que... Le mando un gran abrazo. Luciano, yo le agradezco que me haya acompañado hasta acá, un honor haber estado con usted, espero que haya disfrutado, y bueno, nada, te mando un gran abrazo, Lucho. Muchas gracias, Osvaldo, mandale un abrazo grande a Manuel, que... Nunca nos pudimos encontrar, pero hemos charlado mil veces con Manuel, un genio. Lo vi en los Panamericanos, le saqué foto cuando estuvo acá, en las luchas de cuando ganó, así que siempre tuve un profundo respeto por él y un gran reconocimiento. Así que un abrazo. ¿Sabés por qué no te dejo? ¿Sabés por qué no te dejo? Porque hablas hasta por los codos y tengo apenas 20 minutos. Lo que va a ser poder controlar a Manuel es imposible. Habla hasta por los codos. Pero él quiere hablar. Un abrazo para los dos. Nosotros le invitamos para que hable y necesitamos que hable. Pero si se me enciman los dos, estoy dibujado acá. No hace falta. Un abrazo grande para los dos. Bueno, te quiero, Lucho. Gracias, Nerito. Gracias. Bueno, cuando vamos, quiere dar entrada al señor Chamorro, le damos entrada nada más. ¿No? Bueno, vamos con el video número 2, que respecto al apoyo que había dicho Jorge Cabrera, que hay una mala interpretación, la mala prensa, nosotros somos la buena prensa. Video número 2, el apoyo a todos los gimnasios. Ahí estamos, impresionante propaganda en apoyo a los gimnasios, y nos queda un material que no lo vamos a poder pasar porque este señor tiene historias a montones para contarnos, así que le damos la bienvenida al señor Manuel Chamorro de la Escuela Match. Manu, querido, buenas noches. Buenas noches, Waldo, muchas gracias por la invitación. Acá estamos como cada viernes nosotros, ustedes cada miércoles, compartiendo un poquito de esto que nos gusta, que es transmitir lo que hacemos. Gracias por la invitación. No, por favor, a lo que nosotros nos lleva a invitarte es esto que vos transitaste con alegría, te lo digo desde mi lugar, esta enfermedad maldita que vos la pudiste sacar adelante. Sí, la verdad que bueno, nadie está ajeno a contagiarse de este famoso, yo lo digo, mi huésped, porque me lo hice propio. Alguna experiencia me va dejando y realmente estoy aprendiendo algunas cosas, pero muy difícil de poder controlarlo, tomando todas las precauciones habidas y por haber,
se metió en casa, ¿eh? No, no lo traje yo, pero se metió igual. Y entonces, a veces, haga lo que haga, si la sociedad no toma conciencia que hay que ponerse firme con los protocolos, cumpliendo con los que no, las medidas que no bajan, se hace muy difícil, ¿no? Que no nos contagiemos todos. Y creo que se está poniendo fea la cosa. No, exactamente. Nosotros desde octubre del año pasado estábamos haciendo actividades, inclusive al aire libre, juntadas, entrenamiento, cada vez se fue haciendo más el volumen, pero en esta segunda ola yo decidí bajar un cambio porque es extremadamente estricto el protocolo que se debe tener. Yo tengo un alumno que falleció lamentablemente por esta enfermedad, siendo uno de los alumnos más fuertes que tenía en mi grupo. Entonces dijimos, si le pasó esto a él, lo que nos puede esperar a nosotros. Evidentemente agarró una cepa de las más bravas, porque ahora hay un licuado de cepa, ¿viste? Está la africana, la brasilera, qué sé yo. Ya no sé ni cómo es el tema. Lo único que comprendo es que debemos que tener conciencia de que esto no es joda, y que debemos seguir el protocolo a rajatabla. Bueno, Waldo, como estamos acostumbrados un poco a la conexión de esto de las redes sociales, lamentablemente se colgó y no escuché mucho lo que estuviste diciendo, pero comparto con vos que también va a depender mucho de cada uno cómo lo tome, ¿no? La conciencia que ponga cada uno, sobre todo en las realizaciones de eventos, de juntarse, de estar compartiendo cosas, porque es muy difícil no contagiarte. Te dice alguien que realmente es muy disciplinado ante las reglas y las normas. Bueno, vamos a hacer una cosita, a ver cuál es el más cortito que tenemos, un promo torneo. Podemos poner si lo tenemos ahí, si no le digo que salga y que entre de vuelta. Sí, mejor, yo creo para que va a salir mucho mejor, Ovaldo. Sí, bueno, escúchame, es una promo que dura 2 minutos, mientras vos salí, entra de vuelta, dale. Dale, un abrazo. Vamos con el promo torneo. Y bueno, entonces vamos a llevar. Pero yo creo que quiero hacer. A la. Al videito. ¿Te digo el número? Número 5. El número 5. Ahí está. Vamos con eso. Hasta que Manu ya sale. Bueno, a ver, vamos a tratar, a ver, señor operador, usted manda acá, dígame qué hacemos. ¿Ahí me escuchás, Manu? Me parece que quedó trunca hoy este, Me parece que ¿me escuchás, Manuel? Hemos comenzado el streaming con Manuel Chamorro,
Pero bueno, como en la tecnología, lamentablemente esto pasa, ¿no? Es tecnología, porque nos hemos comunicado con Francia, con México, con Estados Unidos, y nunca hemos tenido ningún problemita. Y hay veces que acá llamás a Jujuy y tenés problemas, y acá en Cava también. Ahí está, Manu, ahí te veo perfecto. Bueno, buenas noches nuevamente. Sí, es un poquito complicado el tema de la tecnología, así que paciencia. Todo con paciencia se puede, ¿eh? Exactamente. Escúchame, vamos al hueso. ¿Taekwondo match en la Federación Bonaerense? Sí, sí, bueno. Pienso que hoy no hay mucho por qué preocuparse por el tema federado, porque realmente no hay muchas actividades. Pero bueno, nada, tampoco puedo quedarme en el Olimpo ahí esperando. Entonces, bueno, hablamos con la comisión directiva de la escuela, con los alumnos, los avanzados, y hemos decidido ingresar a la Bonaerense porque habíamos hecho un pedido a la Metropolitana y, bueno, Metropolitana nos pidió unos requisitos a los cuales se dio mucha vuelta y la gente se cansa, no le gusta estar dando tanta vuelta. Entonces, bueno, hemos optado por entrar a la Bonaerense, que hoy sinceramente creo que es la federación más organizada, es la federación con más más trabajo realizado, y bueno, a mí me gustan mucho los desafíos, y que va a ser un lindo desafío competir en Bonaerense y obviamente defender los colores también de la Bonaerense, porque de eso se trata cuando nos ponemos una camiseta. Exactamente, sí, la Federación Bonaerense hace muchos años que trabajó para reestructurarse y hoy ser la líder entre las entidades con un trabajo, con capacitaciones permanentes. El trabajo que está haciendo en esta etapa pandémica creo que va a quedar para la historia, porque la cantidad de actividades y los departamentos que han desglosado en los entrenamientos, en para taekwondo, en sordos, en juveniles, y bueno, están haciendo lo que se puede hacer y lo que se debe hacer cuando uno llega con este tipo de situaciones pandémicas que no estábamos acostumbrados ni sabemos cómo llevarla adelante realmente, ¿no? Contanos, sí, qué es esto de taekwondo full. Teka full es una disciplina también. Yo le llamo el primo hermano de taekwondo, porque, Osvaldo, históricamente las artes marciales trataron de fusionar la patada con el golpe de puño del boxeo. Históricamente, de hace milenios, de miles de años. Y yo creo que no se logra ese cometido, y no se logra, lo digo, con estudios realizados mirando muchísimos videos, clases, prácticas de Kid, de Muay Thai, ¿no? El full contact, y realmente no se logra poder plasmar el boxeo puro, el tradicional boxeo puro, con el taekwondo puro, que es el taekwondo WT. Vos sabés que pateador como el taekwondista WT no hay. Es más, full contact, el 90% de full contact hizo taekwondo, son todos sacados del taekwondo. Entonces nosotros creemos que realmente se puede patear la misma cantidad que se puede golpear con la mano, la misma cantidad, sabiendo que con las manos es mucho más fácil, porque yo puedo hacer cuatro golpes así y para tirar cuatro patadas es otra distancia y otro movimiento, ¿no es cierto? Pero nosotros los taekwondistas que sabemos de manejar las piernas, y hoy en día, con el trabajo más de flexibilidad que se realiza, se hizo mucho más fácil. Pero claro, hay que enseñar la distancia y hay que enseñar el por qué usar la mano y cuándo. Bueno, ese es el desafío de Teka Full, que acompañado con los trabajos de funcional, mal llamado, ¿no? Porque antes era los circuitos, ¿te acordás vos? En otra sí. Época se llamaba circuito. Exacto. Sí, señor, tiene razón ahí usted. Escúcheme, ¿hay toma de agarre acá? ¿Hay barrida? El objetivo de Teka Full es, te voy a contar así por arriba, como para tener una idea, es un round
un round de taekwondo, la regla de taekwondo. O sea, vos tenés que conocer el reglamento WT, la regla de taekwondo. El segundo round o primer round, no importa, según el sorteo, es boxeo, pero boxeo, boxeo. Vos no podés pegar el golpe de conejo, no podés pegar con el antebrazo. Y el tercer round es taekwondo y boxeo fusionado. O sea que si sos bueno boxeando vos, me podés ganar en el round que te toque boxeo. Y si soy yo bueno en taekwondo o pateando, te puedo ganar. Entonces, pero después viene el tercer round que haría la diferencia. Pero hay una categoría que se llama Tekafu Free. Y el Tekafu Free es que te va orientando a las peleas del MMA o de Kid, donde vos podés meter rodilla o podés meter codos, ¿sí? Siempre respetando las reglas, ¿no es cierto? Que sean válidos los golpes. Y bueno, hay gente que ahí no se va a animar mucho porque realmente el codo es peligroso, realmente. Pero si vos tenés un peleador que quiere incursionar en el MMA, seguramente con lo que vos le vayas a enseñar... Mirá, cuando salieron las peleas de jaula MMA, todos hemos quedado espantados de lo sangrientos que son, y hoy es una actividad rentada de altísimo poder adquisitivo en Norteamérica, en Centroamérica también, donde van a buscar peleadores, y en Europa también. O sea que nada asusta ya, nada. O sea que este Tekafu está orientado exclusivamente para las competencias. El objetivo de Tekafu, que va a tener dos áreas, va a tener el área de torneos, ¿no es cierto?, donde va a estar el que recién inicia, donde va a ser, puede ser taekwondista, puede ser un chico que hace ski o que quiere hacer, que hace muay thai, pero torneos. Y después va a estar orientado a las peleas, a la parte de pelea, donde realmente el objetivo nuestro es que HDT o algunos colegas como Pasión por el Taekwondo, ¿por qué no?, tramitamos el día de mañana las peleas Honda MMA o Bellator. Entonces, el objetivo es que haya pelea, ¿no es cierto? Y bueno, el objetivo es que el peleador de Tekafu se logre ser profesional. Ya tenemos las primeras 6 peleas para el día septiembre-octubre, si esto mejora, ¿no es cierto? Todo con el protocolo correspondiente, pero bueno, hay que esperar que Dios disponga, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque nosotros también teníamos cargada una agenda y un calendario tremendo, pero esta pandemia nos cambió todo, nos condiciona y nos deja sobrevivir únicamente con lo mínimo y lo básico. Pero también le diré que la gente en esta pandemia también ha demostrado la hilacha, ¿eh? Algunos se han destacado y otros son lamentables el comportamiento que han tenido. Pero bueno. Sí, en eso comparto con vos, bueno, vos que estás en el medio, yo que estamos ahora en el medio transmitiendo esto que nos gusta, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Ya sea llame taekwondo, tekafu o artes marciales. Vemos que, yo no sé si es tu mirada, cómo será, esto también como colega te quiero preguntar, pero yo veo una hilacha muy grande que está dejando a modo de muy poco parte docente se ve, o sea, muy, muy, muy pobre la parte docencia de lo poco que veo en las redes sociales, y realmente le falta, como que no hay capacitaciones, como que cayó muy, muy, muy abajo nuestra actividad, y me parece que la culpa es nuestra, que deberíamos reinventarnos como sea, no quedarnos a esperar que nos liberen todo. Y me parece que tenemos que hacer algo, ¿no? Y bueno, mirá, yo creo que más que reinventarnos, tenemos que agarrar la chancleta de la abuela, querido. Implementar de vuelta, hay algo que se llama valores. Valores. Respeto, consideración. Básico, volver a lo básico. ¿Sí? ¿Viste cómo hace ITF? Que no se sale de una línea en esa parte. Entonces, desde ahí vos podés construir al ser humano, lo construís con habilidades físicas, pero si esa habilidad física no está acompañado de una conciencia y a una consideración hacia a la persona que te va capacitando, las estructuras no se pueden formar, ¿sí? Las estructuras humanas basadas en el respeto y la consideración. Y entonces viene cualquier cinturón verde y te da la palmadita en la mano, te dice, ¿qué haces, loco? ¿Viste? Entonces vos cuando hablás, crees que hablás con un amigo, y el distanciamiento
este que debe haber entre un profesor o un instructor con el alumnado se pierde, ¿sí? Yo no sé si vos compartís conmigo, pero me parece que el gran error que cometimos, me parece que idolatramos mucho la palabra maestría, maestros, ¿no? Maestros, y todos somos maestros, cuando me parece que está bien que el tiempo de práctica, las graduaciones, el conocimiento te va dando ese plus para llegar a la maestría, ¿no? Pero yo siento como que el argentino es muy... No sé si el oriental, el occidental es muy de decir maestro, maestro, como hacía Olmedo, y yo creo que se degeneró mucho la disciplina y perdimos los lineamientos, y ahí es donde vengo viendo que realmente el taekwondo, por ejemplo, que es mi pasión, que es lo que amo, por eso hago algo alrededor y sin romper la estructura que tiene el taekwondo, veo que realmente se perdió muchísimo. Exactamente. Hoy, maestro, vos no le puedes decir maestro a un quinto dan que jamás en su vida dio clase, que jamás en su vida formó a nadie, que jamás, no te digo que gane un nacional, pero por lo menos tenés que tener metido, flaco, vamos a decir la posta, 5-8 años de competencia a nivel nacional tenés que tener metido. Para, si vos querés destacarte como instructor, tenés que tener la experiencia, tenés que mamarla la docencia para poder transmitir, saber cuando el pibe tiene un ataque de pánico, cuando quedó bloqueado, tenés que saber cómo manejarlo, saber identificar cuando tiene un síntoma asmático, cuando tiene una crisis de nervio, cuando está cargado con un problema así, asintomático o cual fuera, tenés que tener la capacidad de leer las señales corporales que le da un competidor en un momento de estrés con una competencia, o si no es competidor, lo que le pasa en su vida personal. Entonces, si vos no formaste a ninguno, yo tengo alumnos, bueno, te pasa a vos lo mismo, Manuel, yo tengo alumnos de hace 15, 20 años conmigo. Entonces, eso te marca, creo que un maestro, y para mí un maestro tendría que ser de cuarto, quinto dan, con trabajos hechos, no como practicante. ¿Me entendés? En eso comparto con vos, y bueno, con mi amigo Darío Bonfante siempre tenemos muy ricas charlas de aprendizaje, porque charlamos. Un maestro, una siempre. Persona que quiero muchísimo, Darío Bonfante, sí señor. Y un tipo muy capaz, un tipo muy, 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 muy serio para trabajar, muy responsable, a quien conozco hace 10 años de amistad, nos conocimos y generamos una amistad, y es una amistad de... No trabajamos juntos, por ejemplo, o sea, no pertenezco a su asociación o él de la mía. Si hay capacitaciones, nos apoyamos, pero digo, la amistad viene por otro lado y esa amistad nos genera conocimiento, mucho. Y una de esas charlas que a veces tenemos es esto que vos justamente estabas diciendo, ¿no? Y yo le decía a él que yo siento que me falta mucho para ser maestro todavía. Y eso que de este año, si Dios quiere, este año el tiempo a mí me da para rendir para octavo dan. Y a mí me gustaría rendir para octavo, porque quiero rendir antes que los maestros nos abandonen, nos dejen, porque obviamente ellos ya están grandes. Y toda la vida rendí con los maestros coreanos, toda la vida. Desde mi primer cinturón amarillo, yo rendí con Kim. O sea, desde la primera, tuve un coreano en la mesa. Entonces, quisiera darme el honor de rendir a octavo dan, ¿no? Pateando, haciendo lo que tenga que hacer. Y Darío me decía el otro día que tiene que haber categorías de maestros. Que tiene que haber, porque hay muchísimos cuarto danes, pero son muchos cuarto danes que a lo mejor no dan clases, son cuarto danes que a lo mejor no tienen escuelas, son cuarto danes que, bueno, fueron cuarto danes hace mucho tiempo y después nunca más ejercieron. Entonces, hasta por ahí ni le interesa dar clase. También. Es hora de cambiar, me parece, y este tiempo de pandemia me parece algo que viene para que nos reinventemos y que también las cosas que hicimos mal, yo me hago cargo que he hecho cosas mal, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que trabajar para no volver a cometer el mismo error. Bueno, yo hoy estoy haciendo lo de Tekaful y pienso volcar todos los lineamientos que me dio el taekwondo. Porque, Osvaldo, es riquísimo la disciplina taekwondo, pero donde... No,
no nos quedemos en la frase, ¿no? En la que dicen, bueno, honor, responsabilidad. No, no. El taekwondo te dice que vos debes ser un ejemplo para el que vos estás enfrente. Un ejemplo de persona, un ejemplo de hermano, un ejemplo de amigo. Y todos cometemos errores, todos cometemos errores. Pero día a día tratar de mejorar más. Y el taekwondo te brinda todas esas cosas. Por eso, ¿cuántos amigos de taekwondo tenés vos? Vos seguramente tu mejor amigo es un taekwondista. Así es, sí señor. Escúchame, después de tantos años, el taekwondo te da decepciones y te da grandes amores. Decepciones y grandes amores. Y tuve la suerte de tener unos amigos muy buenos, muy buenos. No son perfectos como yo, pero... La categorización de los instructores, ¿no? Porque esto de decirle a un segundo dan, un primero dan, maestro, maestruli, ¿viste? Como que te iguala a con alguien que nunca hizo nada, formó o creó algo, contra uno que viene en la docencia de hace muchísimos años, qué sé yo, un gran amigo que tenemos en común, como el maestro Pereira, ¿no? Es un abocado a la forma, es un bestia lo que es en los nombres en la historia del taekwondo nacional, un histórico de aquellos tiempos, desde el principio. Entonces, yo no podría decir, bueno, con nosotros, los maestros, un primer dan y maestro Pereira. Yo no los puedo presentar en forma conjunta. Los tengo que dividir. Por respeto y por consideración a todo lo que sabe Pereira. Lo mismo que a vos. A vos te puedo poner con un primer dan. Decir, bueno, en este bloque van a entrar los maestros Chamorro y Piluso, no importa. No te puedo poner en la misma altura. ¿Me entendés? No. Bueno, eso no dice la formación de taekwondo. El alineamiento de taekwondo, cuando vos haces la formación de izquierda a derecha, es los grados. No se pone el menor adelante del mayor. ¿Por qué perdimos esos valores? Porque hoy practicar, yo no sé si se le llamaría practicar. Mirá lo que te digo. Yo creo que hoy se enseña, la palabra enseñar ya es muy grande. Y hoy se da clase de tirar patadas y golpes. Esa sería mi definición. Se da clase de tirar patadas y golpes. ¿Cómo salga? Vos sabías, por ejemplo, por estudio, esto yo lo hice por estudio, porque necesitaba desarrollar bien el tema de Tekaful, cómo era. Vos sabías que para hacer una técnica vos requerís más o menos entre 80 a 100 movimientos o ejercicios para que te salga dos o uno bien. Claro, porque es la construcción básica de la técnica en sí. O sea, ¿qué es lo que más se practica? Lo mal. Se entrena mal lo mal. Hay que entrenar lo que está bien. ¿Y cuándo empezás a entrenar lo que está bien? Cuando te salieron dos bien. Y vos ahí cortaste el ejercicio, seguramente, porque estás cansado, porque ya tiraste 80 golpes. Entonces, es muy probable que vos practiques mal. Bueno, eso es una de las virtudes que te da el estar escalando siempre sobre la técnica. Yo tengo un método de enseñanza que yo hacemos dos ejercicios y digo alto, y no lo dejo repetir el error, porque si yo dejo de repetir el error, es muy probable que voy a generar una huella y el alumno va a practicar ese error y el día de mañana le va a llevar mucho tiempo en hacerlo bien. Lo va a aprender en algún momento por repetición, ¿no? Pero es muy probable que cometa muchos errores. El tema es delicado y es largo, ¿no es cierto? Sí. ¿Se pueden hablar? Sí. Si yo te decía que este maldito corto tiempo, pero esto es la punta del pie, si usted no me traiciona, pronto lo vamos a volver a entrevistar, no sé, usted me entiende para entendido, por el mensajecito que me mandaste hoy, me quedé colgado con lo que dijiste, lo rico que es el taekwondo y cómo cada uno tiene que tener la capacidad de leer todo lo que te da el taekwondo para poder desarrollarlo. Hoy estábamos hablando con una profesora de ITF de Jujuy, séptimo dan, Susana Bedia, que están haciendo un trabajo van a hacer una huerta para ayudar a sus alumnos por la situación económica que tiene, porque ella cuenta con un espacio en un lugar, y ayudar a la gente que tienen enfrente de su
de su gimnasio, que son gente en situación de calle. O sea, imagínate todo lo que se puede hacer más allá de la patada y del golpe. Sí, yo creo que hoy hablaba yo justamente también, mirá qué casualidad, ¿no? Hablaba con Alejandro Juárez, que va a venir a HDT, a nuestro programa, hablemos de taekwondo, dentro de 3 viernes más o menos, y hablábamos justamente de taekwondo. Yo soy, Roberto, yo soy, estoy en contra del nombre de taekwondo social, ¿eh? Yo estoy en contra. Y te voy a explicar por qué. Yo también estoy en contra del taekwondo social. Primero, me parece que taekwondo social es todo. Todos hacemos un taekwondo que enseñamos a la sociedad. Nos brindamos a la sociedad. Me parece que todos hacemos un taekwondo social. Segundo, el taekwondo comunitario es distinto. Pero decir que hacer taekwondo comunitario, si al alumno no le cobras la cuota, pero al alumno no le cobras el dobok, no le cobras el cinto y no le cobras las graduaciones, y cuando vayas a los torneos, no le cobre los torneos. Entonces podemos hablar que es un taekwondo comunitario, si querés. Este profe, alguien le paga. Si él está recibiendo plata, si vos recibís plata de algún lado, un subsidio de un municipio, y yo también doy clases gratis. Pero a mí me parece que los tiempos, las horas, cada uno es dueño de cobrar su trabajo. Entonces sí. Yo no me creo mucho eso del taekwondo social. No. Y corresponde. Mirá, Manu, vamos a continuar. Viste que te dije que el tiempo pasa volando. Bueno, escúchame, te dejo abierta la invitación para el miércoles que viene, pero vamos a estar con Darío hablando de este tema del taekwondo social. Entonces vamos a tener ¿Darío? Un académico, con Darío Bonfante. Vamos a tener un académico y tenemos dos apasionados como nosotros, porque él es un apasionado de la academia. Nosotros somos más del tatami. Claro, ese es un tema muy interesante, porque acá yo te iba a decir hace un rato que hay mucha gente que le gusta mucho la forma, y a mí me encanta la forma también, pero me parece a mí que la forma no es todo el taekwondo. El taekwondista que no sabe hacer un combate, y lamentablemente yo no tengo que decir porque carece de... Le falta algo, si no sabe hacer un combate, si no experimentó lo que es entrar a un evento, estar enfrente de un tipo que te quiere arrancar la cabeza, algo, ese muchacho jamás se podría enfrentar con alguien en la calle porque se pasó haciendo forma. O sea, es muy complejo el tema, pero realmente para tratarlo con respeto y de hacerle entender de que el taekwondo debe ser practicado como nos enseñaron nuestros maestros hace mucho tiempo. Exacto. Te agradezco de mil amores. El miércoles que viene seguimos con Darío Bonfante y hablamos sobre todo este tema, que es muy importante, el tema social. Es un buen momento para hablarlo y meditarlo, Bueno, déjame agradecerte. Obviamente que, bueno, no está acá mi amigo Rodolfo Porra, le mando un saludo grande. Le mando un saludo grande a todos los chicos que ven Pasión, a todos los que ven HDT. Gracias por estar, por la invitación. Y hay que empezar a tirar todo del mismo carro para adelante, porque si nos peleamos y estamos todos enfrentados, el taekwondo no va a encontrar la salida, porque ya la pandemia nos tiene atado de pie y mano, y somos los que más vamos a sufrir. Un abrazo grande, gracias. Chao, por favor, hasta luego. Bueno, esto fue una transmisión más. El tiempo se nos agotó, nos vemos el miércoles. Saludos a todos los que nos estuvieron siguiendo. Gracias por compartir esta transmisión. Nos vemos el miércoles que viene.